Is being deported. But, like deported, deported to Mexico. I mean, at least that's Cancun. I mean, that's a nice beach. Soy un ilegal, piatese, indocumentado. Voy a dar un coscorro la cabeza, cabrón. Judge Corchado. This guy's tough. Judge Judy, tough or Ana Maria Polo, tough. Uh, has his Webitos with the side of Fox News. I'm gonna do everything I have to do to make sure that my father has a better life here or in Mexico. porque una de las comedias dramáticas favorita por los latinos en Netflix pues regresa en su segunda temporada. Estamos muy contentos, Joaquín, que nos acompañes ahora en cine.com y estamos muy deseosos de saber qué nos espera esta temporada. Ah, bueno, tú lo dijiste muy bien, una comedia dramática. Eh, y efectivamente, tal vez ahora en esta... En esta nueva temporada vamos a encontrarnos con una historia más dramática, un poco más eh, dolorosa, digámoslo así, aun y cuando no deja de ser la, la comedia a la cual este, estamos acostumbrados desde la primera temporada. Es, un, es una segunda temporada donde sí vamos a padecer un poco más eh, algunos conflictos que le ocurren a... Al abuelo Casimiro y a, y a sus nietos. Eh, sigue siendo una comedia muy hilarante, con momentos muy, muy, de mucha risa y de mucho humor. Pero bueno, hay acontecimientos que sí van a ser impactantes para la audiencia. Joaquín, ¿qué has aprendido de tu personaje en la primera temporada que justamente aplicas en esta segunda? Bueno, eh, el personaje se ha desarrollado de alguna manera eh, solo. Eh, la creación de Marvin y de, y de Linda y Beth eh, se echó a andar desde la primera temporada y han crecido de una manera natural y son personajes que ya son casi autónomos y que ahora ya tienen simplemente los tenemos que poner ante las nuevas circunstancias que, que van sufriendo y ellos ya reaccionan. Eh, de manera automática, ¿no? Como los seres vivos que son o que al menos que pretendemos que sean. Justamente lo que tú decías, por ese crecimiento orgánico que se ha dado la serie, me parece que ha sido el éxito que ha tenido y, y que ha repercutido justamente en la realidad que viven muchísimas familias en los Estados Unidos, sobre todo inmigrantes, ¿verdad? Sí, sí, sin duda. Yo creo que la intención de, de la serie es... Lo, lo, la intención la consiguen con mucha habilidad y con mucho talento, porque es una, una comedia, pero al mismo tiempo tiene toda una posición crítica y una posición incluso casi política en relación a, al, al migrante y a su relación con el mundo y con una nueva cultura y con uno, una nueva legislación, incluso, ¿no? Es decir, nos, que en, en, si recordamos, la primera ter temporada termina con Casimiro eh, siendo detenido y la segunda empieza justamente cuando él está enfrentando ese, ese proceso, vamos a decirlo. Entonces, eh, de alguna forma, pues nos ha... Eh, nos muestra eh, a estos personajes eh, que aparentemente son muy discretos, personajes muy anónimos pero que sin embargo retratan todo un conflicto cultural muy muy importante y que demuestra que además que son eh, personas y seres humanos con una gran energía y una gran voluntad por salir adelante y sacar adelante a los suyos. Pero sobre todo, como dices tú, a los suyos, donde la familia es lo más importante y justamente cuanto más circunstancias adversas hay, la familia más se une, sobre todo por permanecer en este país, justamente que, como dices tú, comienza esta segunda temporada. Así es, exactamente. Es la, es la posibilidad de, de vivir mejor. Es la posibilidad de una vida mejor para ti, para los tuyos. Personajes luchando siempre y enfrentando la vida con, con entusiasmo. No me parece, una, eh, me parece dramática, pero en el sentido de, de, de hombres peleando para ser mejores. ¿no? no es lacrimógena, no es para ponernos a llorar, al revés, es todo lo contrario. Son personajes... Eh, viviendo una realidad inmediata día a día. Pero sobre todo la comedia, esa chispa Así. que tenemos los latinos y esa sonrisa y esa alegría que nunca la vamos a perder. Así es, y que también creo que la capta muy bien Marvin. Y, y linda, ¿no? Es decir, hacen una comedia muy larante, con momentos muy divertidos, con personajes divertidísimos que siempre, eh, en la parte más dramática de eh, pronto pasa algo chusco. Entonces yo creo que consiguen muy bien eh, eh, centralizar eso que se llama comedia dramática, ¿no? Que pareciera ser antagónica, pero no, no lo es. Joaquín, ¿y cómo han tomado tus fans el personaje? ¿Qué feedback has tenido? Ah, formidable, ¿sabes? Formidable. Eh, me ha permitido mostrar eh, mis recursos actorales en el sentido de que yo no soy un hombre mayor. Bueno, no lo soy tanto. No, 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 se va, al contrario, se le ve muy bien. Sí, no, no soy propiamente de la edad de Casimiro. Casimiro, aunque no es necesariamente un, un viejo o un anciano, es un hombre mayor. Eh, yo soy más joven. Que Casimiro, al menos en mi biografía o en la biografía que hemos construido de él. Y, y eso me ha permitido eh, mostrar pues, una, una perspectiva y un trabajo actoral eh, que, que no, es, no ha sido sencillo. Es decir, es complejo, a pesar de que pareciera ser sencillo, que es lo importante de, del trabajo del actor, ¿no? Que tú veas algo que parece tan natural. Que, que no, no representa ningún ningún conflicto, ningún trabajo, ningún esfuerzo. Pero en el caso de Casimiro sí, sí hay un trabajo muy, muy complejo, eh, en, sobre todo en, sus en las relaciones que establece con toda la familia. Y no olvidemos que de pronto aparece por ahí una novia. Justamente, porque esos son los nuevos personajes que se suman nuevos bebés, nuevas novias, nuevos amores. Así es, exactamente, ¿no? Eh, es decir, es, eso también es otra, otra perspectiva muy interesante de, del guión y de la historia que construyen Lemos. Son personajes tan optimistas, personajes tan sanos, tal vez sea la palabra, tan, tan llenos de amor hacia la vida, que se permiten todas las oportunidades del mundo, ¿no? Es decir, eh, Casimiro de pronto encuentra el amor de nueva cuenta y lo asume y lo y con todo respeto para Mamá Fina, ¿no? para Delfina, para su amada delfina, entonces ese capítulo, esos capítulos donde él muestra un poco su conflicto y el respeto hacia su hacia su mujer eh, que ya murió, son bellísimos, son eh, esperemos que, que les gusten mucho a la audiencia.